Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, el canal católico de la familia, su programa La Biblia Ilumina Tu Vida y su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, ¿qué queremos nosotros? La santidad, la iluminación, el despertar, la conexión con la esencia. Recordarles, hermanos y hermanas, cuatro conceptos para hablar de lo mismo, de la misma realidad, de nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Esa realidad es nuestra esencia. La esencia es la verdad de un ser, el para qué ese ser fue creado por Dios. Y sabemos que nosotros fuimos creados por Dios para ser sus hijos y sus hijas. Luego, esa es nuestra esencia. Primer concepto de la filiación divina, mi ser hijo de Dios, esencia. Segundo concepto, mi verdad eterna. Pablo habla que Dios, desde toda la eternidad, Dios no había creado el universo, no había creado. Pero ya había pensado en nosotros, en Cristo, para hacernos sus hijos adoptivos. Luego, mi ser hijo de Dios es mi verdad eterna. Segundo concepto. Tercer concepto, mi identidad sobrenatural. Juan nos dice que cuando nos adherimos al Verbo de Dios, el Verbo de Dios nos da el poder para hacernos hijos de Dios. Y no nacemos de carne, ni de sangre, ni de deseo humano, sino que nacemos de Dios. Luego, mi nueva identidad es que Dios, el eterno viviente, es mi papá y me ama. Tercer concepto, mi identidad sobrenatural. Y el cuarto concepto, hermanos y hermanas, para referirnos a la filiación divina es mi yo soy trascendente. Trascendente es algo que está por encima de lo inmanente, algo que está por encima de lo natural. Trascendencia es un vocablo que tiene un sinónimo, lo sobrenatural, trascendente, como lo entendemos en el enfoque religioso, ¿verdad? A veces hablamos de una verdad trascendente, natural, algo grande. Pero en el aspecto religioso, trascendente es algo que está por encima de lo inmanente. Lo inmanente es lo natural, lo que puedo tocar, lo que puedo ver, lo sensible. O sea, mi yo soy trascendente, trascendente, que trasciende mi yo soy inmanente, es que soy hijo de Dios. Estos cuatro conceptos hacen referencia a mi condición de hijo de Dios. Esencia, verdad eterna, identidad sobrenatural y yo soy trascendente. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, estar en conexión con nuestra esencia, con nuestra verdad eterna, con nuestra identidad sobrenatural y con el yo soy trascendente. Aprovechemos el tiempo, hermanos, hermanas. Démonos prisa, conexión con la esencia, conexión con la esencia, conexión con la esencia. Es el grito de la filiación divina, de esta nueva espiritualidad que es tan antigua como el Jesús histórico. Jesús histórico, el Jesús eterno, el Hijo de Dios, que se hizo carne, vino a enseñarnos esta verdad. Ustedes son hijos de Dios. Dios es su papá y los ama. Y los ama. Entonces, hermanos, hermanas, que en este tiempo de cuaresma nos preparemos para que nazca en esa gran vigilia pascual, como decía el Beato Charles, vivimos para esa noche. Vivimos para esa noche. La noche de la gran vigilia pascual, donde nace el hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre conectado,
la mujer conectada, el hombre portador del Espíritu Santo, la mujer portadora del Espíritu Santo, el hombre nuevo, el hombre que es una reproducción de Jesús y María, la mujer que es una reproducción perfecta de Jesús y María. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas, en nuestra espiritualidad de la filiación divina. Despertar. Despertar. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos un hermoso texto. No me cansaré de repetir en este tiempo hermoso de Cuaresma y Pascua que en los tiempos fuertes la Iglesia despliega el contenido más profundo y elevado de la Santa Biblia. La Iglesia, yo, gracias a Dios, hermanos y hermanas, cada día me enamoro más de la Iglesia. Y yo, gracias a Dios, soy católico. 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 La Iglesia que fundó Jesús. La Iglesia que fundó Jesús. Católico. El Papa. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia. Oh, Dios mío, ¿cuándo nuestros hermanos ortodoxos y evangélicos van a comprender esto? La Iglesia de Cristo está donde está Pedro. De un texto vinculante, fundante. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia. Nuestros hermanos ortodoxos tienen los siete sacramentos, tienen la Eucaristía y por eso producen santidad. Aman a María Santísima, la veneran, la honran y por eso producen santidad. Pero a nuestros hermanos ortodoxos le hace falta Pedro. Pedro. Y nuestros hermanos evangélicos, por favor. Solo hace falta todo. Todo. No tienen Eucaristía, no tienen a María Santísima, no tienen el sacramento de la confesión. Martín Lutero, hermano, por eso Jesús dijo muy claro: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Martín Lutero, hermanos y hermanas, murió sin saber el daño. Esto es triste, hermanos y hermanas. Porque Martín Lutero no fue un vagabundo. No era un hombre que andaba matando gente, que andaba en adulterio. Martín Lutero trató de verdad de ser un cristiano honrado. Auténtico. De verdad, hermano, de verdad. Pero este cristiano que trató de ser un cristiano honrado, un discípulo honrado, fue el cristiano que más daño ha hecho al proyecto histórico de Jesús. Martín Lutero desfiguró totalmente la Iglesia de Cristo. La desfiguró, le quitó santidad. La dejó sin la tradición apostólica. Le quitó la figura del Papa, se lo quitó. Le quitó la Eucaristía. Le quitó la vida religiosa. La institución que tanta santidad ha dado a la Iglesia de Dios. Hay vida religiosa en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. El monacato brotó precisamente en la Iglesia Ortodoxa. Martín Lutero acabó con todo eso. Entonces, Martín Lutero murió sin saber el daño que él le proporcionó a su Salvador. Esto es serio, hermano, por eso hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Martín Lutero murió sin saber el daño que él infligió a Jesús, hiriendo a su esposa, a la Iglesia Católica. Todos esos hermanos evangélicos y que salgan de ahí. Ustedes, los evangélicos, están siguiendo al cristiano que más daño ha hecho al proyecto histórico de Jesús, porque desfiguró a su Iglesia.
la desfiguró, le quitó la santidad a la iglesia, le quitó la belleza a la iglesia, la dejó solamente con la palabra. Y la iglesia, hermanos y hermanas, como siempre citamos, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15, columna y fundamento de la verdad. No lo dice Pablo de la Biblia. Es la iglesia quien le da autenticidad a la Biblia, quien elige los libros que son realmente canónicos. Jesús fundó una iglesia sobre 12 hombres. Y esos 12 hombres son hoy los apóstoles, los obispos. Entonces, hermanos, hermanas, la iglesia católica, fundada sobre la piedra que es Pedro. O sea, la iglesia nos da, hermanos, hermanas, en los tiempos fuertes, lo más hermoso de la Biblia, y hoy nos da el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en la versión de Mateo. Léanlo o leámoslo y vivamos el Padre Nuestro. La oración de los hijos de Dios, Mateo 7, Mateo 6 del 7 al 15. Lean el Padre Nuestro. Y por favor, hermanos, hermanas, esto lo hemos comentado en nuestro canal de YouTube. Hemos comentado el Padre Nuestro, pero el mejor comentario, hermanos, hermanas, del Padre Nuestro, inspirado en la patrística, en los grandes comentadores del Padre Nuestro de la Iglesia Primitiva, nos lo da el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Siempre repito, lean por favor, hermanos, hermanas, leamos el último capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica dedicado a la oración. Es una joya. Yo veo ahí la pluma del Papa teólogo, Ratzinger, gran teólogo, gran conocedor de la palabra. Cuando yo leo siempre, Padre Nuestro, perdón, ese tratado de la oración en el Catecismo, yo veo la pluma del Papa teólogo, Joseph Ratzinger. Entonces leamos hoy que la iglesia nos da el Padre Nuestro. Y por si hay algún evangélico que me esté escuchando, no me excomulgue, yo espero que lo abracemos todos y todas bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica. Yo que realmente no entiendo, hermanos y hermanas, por qué los evangélicos no rezan o no oren como gustan ellos hablar, oren. Yo no rezo, yo, está bien, oren. No oran el Padre Nuestro, como aparece en Mateo. Los católicos no hemos inventado nada ni le hemos puesto nada. Yo tengo familia evangélica, he escuchado y he ido a cultos evangélicos. Nunca he escuchado en un culto evangélico o de otra tradición adventista, testigo de Jehová, que se ore utilizando su lenguaje el Padre Nuestro. Pero sabemos, hermanos y hermanas, que no lo hacen porque ellos dicen que eso es católico. Eso es católico. Católico. Eso es católico. Tienes razón, es católico. Jesús fundó la Iglesia Católica. Pues no lo rezan. Entonces, hermanos y hermanas, oremos. Yo tengo la intuición y creo que en este siglo lo vamos a conseguir, hermanos y hermanas, que todos los creyentes estemos unificados en el Dios uno y verdadero, que es el Dios de los cristianos. Y que todos los creyentes estemos unificados en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Iglesia Católica. La globalización es un llamado a la unidad. Y la gran unidad debe verificarse, realizarse y materializarse en los discípulos y en las discípulas de Cristo. Pero los católicos debemos trabajar arduamente, hermanos y hermanas, primero ad intra,
para vivir nosotros la unidad de la Iglesia Católica, la unidad del cuerpo de Cristo y sacarle todo el provecho a esa realidad. Luego trabajar por la unidad de todos los cristianos, que los ortodoxos y todos los protestantes ya vengan al seno de la Madre Iglesia Católica, donde está Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y luego todos los creyentes, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, taoístas, todos los hombres y mujeres que crean en Dios, vengan al Dios único y verdadero y al nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Santa Madre Iglesia Católica. Adoremos a aquel que no solo se hizo hombre para salvarnos, sino que quiso quedarse con nosotros en un pedazo de pan y en un poco de vino. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú bendigas el planeta Tierra, que tú bendigas a cada ser humano que lo habita y que tú aceleres en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén.
bendición para nuestros hermanos enfermos.